realmente comentarte la alegría que tenemos en el día de hoy, porque estamos a minutos de comenzar con el acto inaugural de nuestra jornada 53 aniversario. Después de muchos esfuerzos y realmente de una gran participación institucional y una gran colaboración de parte de nuestros no docentes, nuestros docentes, nuestros estudiantes, nuestros graduados, fundamentalmente, tenemos el acto inaugural de la jornada 53 aniversario. Un acto inaugural que tiene algunas particularidades, tales como, por ejemplo, cuando entonemos el himno nacional, lo vamos a hacer, pero acompañado por un grupo de alumnos, que con un docente de la facultad, una docente que es odontóloga, tenemos un curso de lengua de señas, ellos nos van a acompañar en el himno nacional, o sea, todo en casa. Después un reconocimiento que hemos presentado, yo como consejero docente, presenté un proyecto en el Consejo Directivo para un reconocimiento a un docente nuestro, a 10 docentes, y en particular también para el padre Ignacio, por el trabajo que hacemos permanentemente con él y con la comunidad. Quiero contarte que esto va a quedar establecido para cada jornada que realicemos este tipo de reconocimientos. Obviamente, seguir ampliándolo, también como lo hicimos ahora, no docentes, docentes y personas que trabajamos en la comunidad, a nuestros alumnos, a nuestros graduados y a todos aquellos que tienen que ver en este contexto institucional con todos los que conformamos la vida de la Facultad de Odontología. Una de las primeras ideas que estamos trabajando es empezar a pensar en nuestros 55 años. Esa semana que va a estar allá, también siempre por el 27 de junio. El 27 de junio tiene que estar entre medio de la fecha porque es la fecha donde cumplimos nuestro aniversario. Así que suponemos que por allá por 26, 27, 28, 25, 26, 27, como caiga la fecha de nuestros 55 años, empezar a anunciarlo desde ahora y que nuestros alumnos, que nuestros graduados, que nuestros docentes ya conozcan de la fecha. El currículum del doctor Matos da Fonseca es demasiado amplio y estaríamos dos días, creo, si me pusiese a hablar del tema. Así que lo vamos a presentar como un amigo desde hoy, desde la casa. Es un cirujano, un eminente cirujano maxilofacial que se dedica a la cirugía de la cara, relacionada con la odontología a través de los tratamientos ortodónticos quirúrgicos. Y bueno, realmente estamos todos fascinados esperando su conferencia porque, como les decía, a veces no hay oportunidad de una persona o en el buen sentido un personaje como el doctor Antonio Matos da Fonseca tenga la deferencia de acercarse a una universidad pública, a una facultad pública chiquita, pero con mucho corazón como la nuestra. No, para mí es muy importante estar acá porque es la facultad de una cantidad importante de amigos entrañables de Argentina desde hace mucho y que para mí fue siempre como que una ilusión poder venir a la facultad, tener algún tipo de actividad, una actividad que pudiera de alguna manera ayudar a mis colegas con nuevas técnicas o con nuevas visiones o entonces con el básico, como me gusta, de la enseñanza de cómo tratar pacientes con deformidades faciales, que es el campo de trabajo que me trae acá. Desde hace mucho que tengo una relación con Rosario. Yo tengo una relación de amistad y de trabajo con Rosario desde hace más de 20 años. Vino a Rosario muchas veces y se creó esa ilusión de un día poder venir a la facultad y dictar una clase. Mañana voy a tener la oportunidad de dictar un curso de 8 horas y eso para mí es muy reconfortante. Mire, yo los profesionales que conozco de acá de Rosario son todos de alto vuelo, como se dice acá. De otra forma podría ser que ni siquiera hubiera tenido oportunidad de conocerlos. Entonces, la gente de mis relaciones profesionales y que tiene que ver con la enseñanza también de Rosario es gente de mucho valor, gente que
lleva esta ciudad por todo el mundo con trabajo de grande valor y de los cuales Rosario se debe orgullar mucho. Entonces esta facultad para mí, a través de mis amigos, estoy seguro que es una facultad donde egresan profesionales de muy alto nivel. Para mí lo más importante es, en el aprendizaje, es que uno pueda aprender el básico de la situación. ¿Qué decir? Lo más importante es mostrar el camino. Y yo mañana lo que voy a intentar hacer es mostrar el camino. Sé que voy a tener mucha gente escuchando de niveles distintos, y por eso se me complica un poco la vida, pero los que están más adelantados van a comprender que voy a tener gente muy joven también escuchándome. Pero sabe que todo en la vida lo que se hace bien parece simple. Y yo lo que voy a intentar mañana transmitir a mis colegas es que lo importante es tener una base de razonamiento, y a partir de esa base desarrollar un proyecto de trabajo con nuestros pacientes para llegar al final con un resultado que sea aceptable para el paciente y para nosotros. Quiero decirle que puede ser que esta sea la primera entrevista. Quiere decir que en el futuro puede ser que tengamos oportunidad de volver a vernos, porque me parece que la facultad quiere continuar a tener mi colaboración. Y yo le dije a todos los profes, en particular a nuestro amigo mexicano, que puede contar conmigo para lo que quiera. Si yo puedo contribuir para mejorar de alguna manera el nivel de la enseñanza en esta facultad, ya saben que pueden contar conmigo. Yeah.